Hello guys, how are you doing? This is your teacher Jessica from Easy English TV. Welcome to another class. Welcome to another session. I hope you're doing really good. I hope you're ready for a new lesson. Remember that we have classes every Monday, Wednesday, and Friday. Hola chicos, bienvenidos a todos. Recuerden que aquí en Easy English TV transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes para que no se pierdan del contenido que tenemos preparado para ustedes y sobre todo para que estén atentos a las clases. Recuerden que este curso se llama Inglés Chévere y por supuesto, como puedes ver, tiene su material de estudio, el cual son 600 páginas en PDF súper bien explicado y donde incluyen todos los temas del inglés y además cada tema que te explico viene con sus respectivos ejercicios. ¿Alguien aquí lo quiere? Yes, do you want it? ¿Quieres todo mi material? ¿Quieres? Mira, todo esto. Todo lo que he preparado para ti, ¿sí? Bueno, si la respuesta es afirmativa, anda a mi canal de YouTube y dale click al botoncito unirse. En YouTube me encuentras como Easy English TV. Si le das click al botoncito unirse, eliges la opción Estudiante Plata y listo. De manera automática te llevas tu material de estudios de 600 páginas con todos los temas. Teacher, otra manera de adquirir el material, así es, puedes hacerlo a través de mi página de Facebook. Sorry. Ok, I'm so sorry, guys. Easy English TV, mi página en Facebook se llama Easy English TV. Le das clic al botón suscribirse. Como puedes ver, estoy resfriada, pero no importa, porque aún así yo digo, no, yo tengo que hacer las clases porque mis estudiantes me están viendo, mis estudiantes me están esperando. Para los que están en vivo a través de Facebook, aquí está apareciéndoles el botoncito, chicos. Dice, suscríbete aquí, obtén tu material en PDF y participa por becas y laptops. Dice, abrir el enlace. ¿Ok? Así que si quieren ser miembros y llevarse el material, denle clic a abrir el enlace. Today, we will be working on lesson 131. Lesson 131, lección 131. ¿Qué tema vamos a estar viendo? Un tema que es confuso para muchos estudiantes, pero te prometo que después de esta explicación te va a quedar súper claro. See, look, and watch. See, look, and watch. Estos tres verbos que aparentemente significan lo mismo. ¿Alguna vez los has visto? ¿No entiendes la diferencia entre see, look y watch? Si no entiendes la diferencia, dale like, porque después de esta clase todos vamos a entender, ¿ok? So, tap, tap a la pantalla para iniciar. El primer verbo es el verbo see. See. Se escribe de esta forma, S-E-E. See significa ver. See, ver. See, ver. ¿Ok? Y las conjugaciones en los diferentes tiempos gramaticales son Simple Present Tense, sí. En el presente, sí. Tal como lo ves. Simple Past Tense, en el pasado simple, so. So. Se escribe con una S, A y una W, pero no se va a pronunciar como sau o so, nada. Simplemente, so. Así como sa, se, si, so, su. Así mismo. So, so, so. Esto es el verbo en pasado simple. Y en pasado participio, past participle, el verbo, la conjugación es sin. Sin, como sí, pero con una N. ¿Listo? ¿Ya lo tienes? Eso es lo primero que debes aprender. Sí, so, sin. Sí, so, sin. Sí, so, sin. ¿Clear? Claro, ¿verdad? Muy bien. Now, pay attention to the explanation. You use you see naturally without thinking about it, okay? You see naturally without thinking about it. Es decir, tú ves algo naturalmente sin pensar en ello. ¿Qué quiere decir? Que sin pensar o sin tenerlo planeado, ¡tarán!, lo ves. Es algo espontáneo, es algo natural, es algo por si acaso, es algo de la ocasión, del momento. No lo planeas, sino que lo ves simplemente,
¿ok? Ese es el uso de sí. Vamos a ver algunos ejemplos. Examples. Can you see that sign? Can you see that sign? Por ejemplo, yo estoy caminando con mi amiga y le digo, hey, can you see that sign? Can you see that sign? ¿Puedes ver ese letrero? Can you see that sign? Pero no es que sea algo premeditado, preparado, digamos, hecho con antelación. No, sino que es algo del momento. Y le digo, ¿puedes ver eso? Can you see that sign? Can you see that sign? ¿Puedes ver ese letrero? Another example. Otro ejemplo sería, I see a man walking in the park. I see a man walking in the park. Por ejemplo, alguien me llama por teléfono, yo estoy en el parque y me dice, hey, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y yo le puedo decir, oh, nothing, but I see a man walking in the park. Pero veo a un hombre caminando por el parque. El hecho de que yo vea a un hombre no es algo planeado, premeditado, ni es que yo me le quede mirando mucho tiempo. Simplemente lo veo y listo. Oh, I see a man. Okay, another one. I can't see anything because of the fog. I can't see anything because of the fog. No puedo ver nada por la niebla. I can't see anything because of the fog. No puedo ver nada por la niebla. Entonces, el hecho de que haya nieve y que yo no pueda ver no es algo que yo haya planeado. Es algo del momento que pasa ocasionalmente. Okay? Another example, I saw my friends yesterday. I saw my friends yesterday. También se utiliza en el tipo de situaciones cuando tú quieres decir, ah, vi a mi amigo, vi a mis amigos. Ah, I saw my friends yesterday. Vi a mi enamorado ayer. I saw my boyfriend yesterday. Vi a mi enamorada ayer. I saw my girlfriend yesterday. ¿Okay? Entonces, para indicar esa como que reunión, también puedes utilizar sí. Another one is, have you seen Mariana lately? Have you seen Mariana lately? Esto significa, ¿has visto a Mariana últimamente? Date cuenta que el verbo see está conjugado en el past participle. Have you seen? Have you seen? ¿Has visto? ¿Has visto a Mariana últimamente? Es algo como que casual. Oye, ¿has visto a Mariana? Have you seen Mariana lately? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa sí, chicos? En el día, escriben en los comentarios, ¿qué significa sí? Sí, 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 sí. Yes, sí means ver. Sí significa ver. ¿Y es algo intencionalmente o no es intencional? No, right? So it's no intentionally. No es intencionalmente. ¿Y es algo en lo cual yo voy a, digamos, pasar mucho tiempo o es algo rápido? Something fast, fast, fast. Algo rápido, ¿no? Por ejemplo, I saw a bird, vi un pajarito, o I saw a girl, vi una niña, I saw a boy, vi a un niño, I saw a dog, vi a un perro, como que los vi, una cosa rápida. No es prestar mucha atención realmente. Ah, iba caminando y lo vi, I saw, ¿ok? Muy bien, vamos a practicar primero con estos ejemplos y ahorita seguimos con lo demás, ¿ok? Please, repeat after me. Can you see that sign? I see a man walking in the park. I can't see anything because of the fog. I saw my friend yesterday. Have you seen Mariana lately? Yes, is that clear? ¿Está todo claro hasta ahora, chicos? No problem? Yes? Okay, if you don't have any problem, please like to the video, okay? Like to the class. Si no te va quedando ninguna duda, si no hay ningún problema, dale like a la transmisión, dale like a la clase, okay?
Thank you. Very good. Rosita nos dice, así es. Sí es ver de manera no intencional. Omar dice, es algo rápido. Muy bien, chicos. Ya lo están captando. Ahora nos vamos con nuestro segundo verbo de la noche. Que es un verbo que muchas personas lo confunden con el anterior. Y es el verbo look. Look. Vamos a ver de qué se trata o cuándo lo vamos a utilizar. Look. Look. Primero, hay que saber el significado. Look significa mirar. Mirar. Look, mirar. Mirar. ¿Es parecido a lo anterior? Claro que sí, pero vamos a ver unas pequeñas diferencias ahora mismo, ¿ok? Primero, vamos a tener en cuenta la conjugación del verbo. Y para ello, recuerda que look is a regular verb. Regular verb es un verbo regular. ¿Qué quiere decir un verbo regular? Que en los tiempos pasado simple y pasado participio simplemente se le agrega ed, ed, la e y la d para transformarlo a pasado. Entonces, tenemos el verbo look for the simple present tense, para el tiempo presente simple, look. Y en pasado simple tenemos looked, looked. ¿Ok? Esto es en simple past tense. Ahora, para el tiempo past participle, pasado participio, tenemos looked, looked. Como ya te dije, el pasado simple y el pasado participio de los verbos regulares es igual. It's the same. Muy bien, entonces ya tienes eso. Look, looked, looked. ¿Ok? Good. Ok. Ahora, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Pay attention, please. When we look at something, we direct our eyes in its direction and pay attention to it. When we look at something, we direct our eyes in its direction and pay attention to it. Así es. Cuando nosotros miramos algo, dirigimos nuestros ojos en esa dirección. Y prestamos atención. Esa es la diferencia principal con el verbo sí. Yo les decía que el verbo sí era algo del momento, algo rápido, sin intención. En cambio, el verbo look ya tiene intención. ¿Por qué? Porque tú al propósito giras tu mirada, la fijas allí y te concentras en ello por una cierta cantidad de tiempo, digamos que un tiempo más prolongado. ¿Ok? Look. Por ejemplo, yo estoy distraída y alguien me dice, look at here. Mira aquí. Ah, entonces yo miro. ¿Ves? Pero ya no es como que ver, así como que muy rápido, sino que ya detengo mi mirada por un momento y me concentro en ello. ¿Ok? Now, let's see some examples. Veamos algunos ejemplos. Si yo digo, por ejemplo, look, a star is coming. Look, a storm is coming. ¡Mira! Una tormenta está viniendo. Entonces yo voy a voltear y voy a mirar cómo la tormenta está viniendo. ¿Ok? Yes. Next one. I love this painting. I can look at it all day. I love this painting. Amo esta pintura. Vamos a imaginar que esta es una pintura. ¿Ok? I love this painting. Amo esta pintura. I can look at it all day. Puedo mirarla todo el día. ¿Ves? Mirarla, pero ya no así rapidito, no, sino que yo la quiero mirar todo el día. ¿Por qué? Porque me gusta mucho, ¿ok? Es intencional, es el propósito. Another. Look at the rainbow. Look at the rainbow. Mira el arco iris. Yo no voy a hacer esto. Ah, ya sé el arco iris. No, ¿verdad? Me están pidiendo que lo mire. Entonces, look at the rainbow. Oh, nice, beautiful. Me detengo, le presto atención y lo miro. ¿Ok? That is the idea. Next one. I looked at you during the whole class. I looked at you during the whole class. Yo te miré durante toda la clase. Por ejemplo, un niño que está enamorado de su compañerita de clases le puede decir, oh, I look at you during the whole class. Te miré durante toda la clase. ¿Ves? Pero la miró con detenimiento. Puso
su atención. Okay, that is. So another example could be, come and look at this photo Karina sent me. Come and look at this photo Karina sent me. Ven y mira esta foto que Karina me envió. Vamos a suponer que acá en el móvil Karina me envió una foto, entonces yo te digo, come and look at the photo Karina sent me. Ven y mira. No va a hacer esto rápido, sino que va a mirar la foto. ¿Ven? Muy bien. Si se dan cuenta, además, love es un verbo que suele ser utilizado con la preposición at. O sea que por lo general, las oraciones siempre van a ser de look at, look at. Así como acá, look at, look at, look at, look at. Y eso también es algo que lo diferencia de sí. Sí, no necesita de ninguna preposición, pero look sí va a necesitar de una preposición, ¿ok? Ahora, vamos a concentrarnos en estos ejemplos y vamos a repetirlos, ¿ok, guys? So, please, everyone repeat after me. Look, a star is coming. I love this painting. I can look at it all day. Look at the rainbow. I look at you during the whole class. Come and look at this photo Karina sent me. Excellent, guys. Good job. Ahora, vamos a enfocarnos entonces en look por unos minutos, ¿ok? Pay attention. Warning. Hay una advertencia para ustedes. When look has an object, it is followed by at. Lo que les decía, cuando look tenga un objeto, necesita utilizar la preposición at. Por ejemplo, look at the rain, it's so heavy. Mira a la lluvia, está muy fuerte. Necesito que entiendas que no puedes omitir esto. Look at the rain, porque seguramente eso es lo que quieres hacer. Mira la lluvia, look the rain. Pero esto de acá, the rain, es el objeto de tu oración. Es como un complemento, ¿ok? Lo que en español llamaríamos el predicado, ¿ya? Entonces, como tú necesitas del predicado o del objeto, en este caso the object, vas a interferir allí con la preposición at, después de look. Este at no te sirve para el verbo see y tampoco te sirve para el verbo watch, pero sí te sirve para el verbo look. Look at the rain. Y así con cualquier otra palabra. Por ejemplo, look at the material. Mira el material. Look at the teacher. Mira a la profesora. Look at the cell phone. Mira el celular. Look at the screen. Mira a la pantalla. Puedes decir que ese at es como un a él, a la pantalla, a el tablero. ¿Ok? Look at. No vas a decir look the rain. No. Sino look at the rain. Look at the rain. Look at the rain. Esto sería lo correcto. Y look the rain sería incorrect. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar que look se refiere al verbo. A ver, ¿qué verbo? Díganme ustedes en los comentarios. Look, 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 look. What is the meaning of look? ¿Cómo podemos traducir look? ¿Cómo? Yes, we're going to translate look as mirar. Mirar, ok. Look, intentionally or not. ¿Intencionalmente o no? Intentionally or not. Yes, intentionally. Claro que sí, de una manera intencional. Intencional es como que el propósito, ok. Are you going to pay attention or not? ¿Vas a prestar atención o no? Are you going to pay attention or not? Are you going to pay attention or not? Yes, you're going to pay attention. Sí, vas a prestar atención. Y será más largo la duración de esta acción que con el verbo sí, o será más corta. ¿Ok? So, longer or shorter duration. What do you think? Longer, right? Una duración más larga. Longer.
Excellent. Y ahora nos vamos con el tercer verbo que sería watch, que es también muy similar, ¿verdad? Watch. Si bien es cierto, tú puedes traducir watch también bajo el término de ver, si se puede, no hay problema. También puedes traducir watch bajo el término de mirar, si se puede, no hay problema. You can do it. Ver, mirar, está perfecto. Pero yo te recomiendo que traduzcas o tengas en cuenta en tu mente que watch más hace sentido con la traducción de observar. Observar. ¿Por qué? Porque cuando tú miras, es rápido. Sí. Cuando tú solamente ves algo, es rápido. Sí. Cuando tú miras, ya requiere más tiempo. ¿Pero qué crees? Que watch requiere aún más tiempo. ¿Y cuándo nos toca hacer esta actividad por más tiempo? Pues cuando la observamos. Entonces, coloca ahí en los comentarios que vamos a traducir watch como observar. ¿Ok? Lo primero que vamos a tener en cuenta es la conjugación de verbo. Y recuerda que este es un verbo regular. This is a regular verb. Regular verb, ya sabes qué, quiere decir que en simple past y en past participle, you're going to add ed. Tanto en el pasado simple como en el pasado participio, se va a agregar la e y la t. Y listo. Es un regular verb. Watch, watched, and watched. ¿Ok? Muy bien. Ahora que ya sabes la conjugación de los verbos, ¿cuándo utilizamos esto? So, you watch something in action or moving. You watch something in action or moving. ¿Qué nos dice? Que tú vas a observar algo en acción o en movimiento. Vamos a ver. Por ejemplo, chicos, ¿no les ha pasado que ustedes ven televisión, pero no ven una pantalla que no se mueve, sino ven imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, si es una película, uy, todo el tiempo hay movimiento. Si es una novela, todo el tiempo hay movimiento. Si es un programa de televisión, todo el tiempo hay movimiento, ¿verdad? Las imágenes pasan, pasan los personajes, pasan las escenas. Moving, movimiento. Action, acción. Eso es el motivo por el cual utilizamos watch, para imágenes en movimiento. Now, it's time to see some examples, okay? Are you watching the new TV show tonight? Are you watching the new TV show tonight? Como les dije hace un momento, no hay que ser tan estrictos con la traducción, porque no hay ningún problema si ustedes dicen estás viendo televisión o estás mirando televisión o estás observando televisión. No hay ningún problema. Lo más común, creo yo, es viendo, ¿no? Estás viendo. Are you watching the new TV show tonight? Estás viendo el nuevo show, el nuevo programa de televisión esta noche. Pero en tu mente también vas a tener en cuenta que hace referencia a ver, pero en el sentido de ver con detenimiento. O sea, observar. Observar. ¿Por qué? Porque yo no voy a ver televisión muy rápido. No, requiere más tiempo. Y también requiere que tú prestes más atención. You pay more attention. Y además, vamos a ver imágenes en movimiento. TV show. Ah, un show de televisión. Obviously. ¿Ok? Another one. They watch the Olympics on TV. They watch the Olympics on TV. Ellos vieron las Olimpiadas en televisión. Nuevamente, las Olimpiadas no es algo estático, no es algo que no se mueva. Al contrario, van ahí los competidores y todos los juegos que hacen en las Olimpiadas, ¿no? The sports. Entonces, they watch. ¿Qué miran? Una imagen en movimiento. ¿Qué ven? Una imagen en movimiento. Como te digo, si tú en tu país o de donde tú seas, dices, yo veo televisión, perfecto. Si tú dices, yo miro televisión, perfecto. Son, ambas traducciones están bien. Yo observo televisión, también está bien. Pero ten en cuenta que watch es por un tiempo largo, prestas mucha atención y además lo haces con imágenes en movimiento. ¿Ok? Easy. Next one. Watch this video and tell me what you think. Watch this video and tell me what you think.
mira este video y dime qué piensas. Por ejemplo, ustedes van a recomendar mi canal de YouTube, supongo, y lo recomiendan a su mamá, a su papá o a su prima, qué sé yo, y le dice, watch this video, mira este video, watch this video and tell me what you think. Mira este video y dime qué piensas. Ah, Jessica is nice, she's a good teacher. Okay, for example. Next one. I watched TV the whole day yesterday. I watched TV the whole day yesterday. Yo vi televisión todo el día de ayer. The whole day. Okay? Todo el día de ayer vi televisión. Eso está en pasado simple. Okay? Simple past tense. Otro ejemplo de ello sería cuando dices, I was watching a video on YouTube. I was watching a video on YouTube. Yo estuve mirando un video en YouTube. En ese caso, el video de YouTube también es una imagen, una escena en movimiento, un conjunto de imágenes. ¿Yes? ¿Ok? Entonces, chicos, nos va quedando claro que el verbo watch puede ser traducido como ver o como mirar o como observar, pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es que se hace por un largo periodo de tiempo. Long period of time. Long period of time. Y que además prestamos atención. We pay attention. We pay attention. Y que obviamente, thank you. Y que obviamente lo hacemos intencionalmente. ¿Okay? Intentionally. Intentionally. ¿Se va entendiendo la diferencia entre see, look y watch? Ah, y para imágenes en movimiento. Action or moving. Ahora, tú me dirás, teacher, entonces ya entendí que para las películas voy a utilizar watch. Ah, ah. No, chicos, no es así. El inglés está lleno de excepciones. Hay una regla y cada regla tiene su excepción. Y esta es la excepción. Te la presento acá. Warning. We use see, not watch, when we talk about being at sports matches or public performances such as films, theater, and dramas. However, we watch that television. One more time. No es más. Okay, warning. We use see, not watch, when we talk about being at sports matches or public performances such as films, theater, and dramas. However, we watch the television. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que, si bien es cierto, en la mayoría de casos de que nosotros escuchamos y decimos ver televisión, ver película, utilizamos watch. Esto no va a ser siempre así, porque también se puede utilizar el verbo see. ¿Pero en qué casos? Básicamente cuando se habla, por ejemplo, de encuentros deportivos. Ah, si yo quiero decir, yo vi el partido de fútbol, me fui al estadio y toda la cosa, ¿no? I saw the soccer match. Vi. Ah, el verbo sí. ¿En qué otras cosas? En actuaciones públicas y también cuando te vas al cine, cuando te vas al teatro. Allí vas a utilizar sí en lugar de watch. Ay, pichel, entonces, ¿cómo sé cuándo utilizo sí y cuándo utilizo watch para hablar de las películas? Ok. Pay attention, okay? We saw a wonderful new film last night. You'll have to go and see it while it's in the cinema. We saw a wonderful new film last night. You'll have to go and see it while it's in the cinema. Nosotros vimos una película maravillosa anoche. Tienes que ir y verla mientras esté en el cine. Exacto. Si bien es cierto, para películas podemos utilizar watch, también se puede utilizar sí. Y entonces, cuando tú vas al cine, you go to the movie theater, you go to the cinema, allí vas a decir sí, porque es un evento público. ¿Ok? Vas al teatro, you go to the theater, también vas a utilizar sí, porque es un evento público, a public event. Cuando tú ves televisión en tu casa, ya sea que sea una película, un programa, un show, una serie o lo que veas en la televisión, pero en tu casa, allí vas a utilizar watch. Watch.
¿Por qué? Porque es un evento privado, a private event. ¿Te quedó claro? ¿Lo sabías? ¿Es nuevo para ti? Coméntame por aquí, ¿ok? Something new, ¿ok? A ver, ¿qué me dicen ustedes, chicos? A ver, si estoy en mi casa, yo, por ejemplo, mañana, sábado, me relajo y veo películas. Sometimes I go to the movie theater, sometimes I watch at home. Ok, guys, mañana voy a ver película, pero en mi casa, ¿qué voy a hacer? See or watch. See or watch. See or watch. See or watch. Si es en mi casa, mañana voy a ver película en mi casa. Tomorrow I'm going to see a movie at home. Ah, no, right? I'm going to watch. Exacto. No se dice sí, en este caso se dice watch. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer en mi casa. Pero el domingo, ¿ok? On Sunday, I'm going to go out. I'm going to the movie theater. Me voy a ir al cine. ¿Y ahí qué voy a hacer, chicos? See or watch. See or watch. Me voy el domingo al cine, ¿ah? See or watch. Ah, ahí es sí. ¿Salí a la calle? Sí. ¿Me quedé en mi casa? Watch. Espero que se haya entendido la diferencia, pero bueno, en caso no se haya entendido, vamos a ver un par de ejemplos más. Let's compare, ¿ok? Si digo, I watched Phantom of the Opera last night on DVD. Ah, I watched, yo vi el Fantasma de la Ópera anoche en el DVD. Ah, en el DVD obviamente es en mi casa. So, I was at home. Como estuve en mi casa, digo, watch, watch. Okay? Ahora veamos esta. I saw Phantom of the Opera last night. Ah, vi el Fantasma de la Ópera anoche. Ahora, I was at the theater or cinema. Ahí sí, me fui al teatro o me fui al cine. Por eso, como fue un evento público, utilizo el pasado, que es en este caso solo el pasado de sí. ¿Te quedó claro? Watch, porque algunas veces ustedes seguro van a encontrarse con este tipo de oraciones y van a decir, ah, ¿cómo que I watch Phantom of the Opera? No, no, incorrecto. O si de repente ven, no, eso está mal, eso es con watch. Chicos, ambos están bien, pero depende del contexto. At home, watch. Outside, outside, sí. ¿Ok? Yes. Si te gustó este tip, dale like a la transmisión, ¿ok? Dale like a la transmisión. I'll be happy if you do it. Now, let's complete with some exercises. Ahora sí, vamos a completar algunos ejercicios para probar si me entendieron todo lo que les he explicado, ¿ok? So, let's complete the sentences with a correct answer. Completemos con la respuesta correcta. The first one, wrap up and whether she's at home. Right now, whether she's at home. See, look, or watch. Ring up quiere decir márcale. Ah, ¿sabían eso? De repente ustedes sabían call, pero call es llamar. Ring up es como que marcarle, marcarle. ¿Okay? ¿Qué es lo mismo? Call, ring up. And see, look, or watch. What do you think? See, look, or watch. Ajá. And see whether she's at home. Márcale y ve si ella está en casa. Ojo, que esta no, no es que la vaya a ver directamente, porque él solamente le va a marcar por teléfono. ¿Eh? Obviamente no puede ser look, porque eso es marcar. Ver, mirar con detenimiento. Y tampoco puede ser watch, porque esas son imágenes en movimiento. Entonces, sí. ¿Ok? Now, ring up and see whether she's at home. Number two. A ver la número dos para ustedes, ¿ok? Number two for you. I, a dark figure behind the window. I, a dark figure behind the window. So, watch or look. What do you think? Which one is correct? Exactly, ya están entendiendo porque ya di respuestas correctas. La respuesta es so. I saw a dark figure behind the window. Vi una figura oscura detrás de la ventana. En este caso, no es que tú le prestes atención. Bueno, de repente quizás lo hiciste, pero en ese momento es como que, uy, vi una figura. O a veces decimos en español, no, vi una sombra, a shadow. Vi una sombra.
pero es algo rápido, es algo que no planeabas, sino que simplemente sucedió. I saw a dark figure behind the window. Okay. What about number three? Suddenly I something strange. Suddenly I something strange. Les doy una ayuda. Suddenly significa de repente. De repente. Entonces, si es algo de repente, es algo accidental. Por lo tanto, la respuesta también es so. Suddenly I saw something strange. De repente vi algo extraño. Suddenly. Suddenly I saw something strange. Next one. Number four. Please, this photo. This photo. Please, this photo. See, look, watch. Watch, see, look. Yes, the answer is look. ¿Por qué? Porque me están diciendo que por favor mire a esta foto con detenimiento, de manera planeada, y además está la preposición at. Entonces estas dos ya no pueden ser porque está at. Y además por lógica y la oración. ¿Okay? Please look at this photo. Por favor, mira esta foto. Next one. Number five. Do you, that man in the blue shirt? Oh, do you, that man in the blue shirt? En este caso, yo puedo estar en el bus y le pregunto a mi amiga, oh, do you see that man in the blue shirt? ¿Ves a ese hombre de camisa azul? ¿Lo ves? Ok. Something casual. Algo casual igualmente. Next one, guys. At what you have done. At what you have done. See, watch or look. At what you have done. Easy peasy. Como ya tenemos idea, obviamente vamos a copiar nuestro verbo look. ¿Por qué? Look at. Mira. Mira lo que has hecho. Look at what you've done. Quizás una mamá le dice a su hijo, ¿no? Look at what you have done. Mira lo que has hecho. Yes. Yes. Ok. Voy, antes de continuar, voy a dar el saludito a un nuevo miembro en mi canal de YouTube, Easy English TV. Gracias por unirte con la membresía Estudiante Plata. Eso significa que ya tienes acceso a tu material de estudio. Si alguien más desea, ya saben, mi material tiene 600 páginas, chicos. Vayan a adquirirlo por YouTube o por Facebook, en ambas redes como Easy English TV. Muy bien. Siguiente dice, I like to series on TV. Ah, ¿qué será ahí? See, watch or look. I like to watch. I like to watch series on TV. Me gusta ver series en televisión. Me gusta mirar series en televisión. No hay problema con el significado. Pero si ten en cuenta que como es en la televisión, pues es watch. ¿Ok? Eso sí, no te olvides. Number eight. That kid spends too much time TV. Seeing, watching or looking. Dicho, pero ¿se puede agregar el ing? Claro que sí, chicos. Ustedes pueden cambiar los verbos a presente, presente simple, presente continuo, pasado, pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, por los verbos y sus conjugaciones, no se preocupen. Las reglas que les he explicado aplican para todos los tiempos gramaticales. ¿Ok? So, that kid spends too much time. In this case, we're going to say watching TV. Ese niño pasa demasiado tiempo viendo televisión, ¿ok? That kid spends too much time watching TV. You're right. What about number nine? Look, I'm looking to whether there is any food left, ¿ok? I'm looking to... Well, what do you think? Whether there is any food left. I'm looking to see whether there is any food left. Okay? I'm looking to, it's like, estoy buscando ver
si hay comida que sobró. The food left es comida que sobró, ¿ok? Estoy buscando ver si hay comida que sobró. What about number 10? Hay a cute dog in the park. A cute dog in the park. Looked, saw, or watched. Como pues es un perro que viene en el parque, ahí está el perro. So, what do you think? There is the dog, you see. Okay, so, I saw a cute dog in the park. Vi a un perro lindo en el parque. Vi a un perro adorable en el parque. Okay, lo vi, listo. Pasó por ahí, pasó por mi lado. Okay, entonces, es algo casual. Muy bien, entonces, vamos a hacer una revisión de los tres verbos, ¿ok? Pero no olviden que pueden ir a mi canal de YouTube, It's English TV, y darle clic al botoncito unirse. Bien, so we have three similar verbs. The verbs are see, look, and watch. You're going to use see when you were not planning to do the activity. Okay, it's something that happened at the moment, it's really fast, and you don't pay attention. And it is just in a short period of time. Then you have the other verb, which is look. When you look at something, it's because you do it intentionally for a long period of time, and you pay a lot of attention. And the other verb is watch. Watch is used when you watch or when you have more time to do this activity. But remember, okay, actions and moving, especially on TV, okay? And remember that there is a difference between watch and see if we're talking about movies. Because if you go to the movie theater, you're going to use the verb see. But if you are at home, you're going to use the verb watch. Okay? Ahí lo expliqué en inglés y estoy segura que todos me entendieron. ¿Por qué? Porque primero ya les había explicado lo mismo en español. Okay, ese fue un pequeño resumen nada más. Muy bien, chicos, a todos los interesados en adquirir el material de esta y todas mis clases, recuerden que pueden hacerse miembros de mi comunidad exclusiva. ¿Cómo lo hacen? Fácil, vayan a mi canal de YouTube, Easy English TV, ahí está mi canal. Se suscriben, suscribirse es gratis para que vean los videos. Y al costado de suscribirse está el botón unirse. Todos los videos están en YouTube, por cierto, esta transmisión y todas las anteriores y todas las que vienen también. Cuando le das clic al botón unirse, te salen las membresías para que adquieras alguna. Pero para que adquieras tu material, basta con que adquieras la membresía Estudiante Plata. Le das clic a unirse, realizas el pago con cualquier tarjeta y listo. Automáticamente recibes tu material de estudio. ¿Por dónde lo recibes? También a través de mi canal de YouTube, todo es automático. Te vas a la pestaña Membresía y ahí están todos los enlaces de descarga para que tú vayas a mi OneDrive, des clic, descargas e imprimes y te armes tus cuadernillos. Bueno, yo les cuento que hasta el momento ya me he armado este. Miren, 1, 2, 3, ¡ay! 4. Todos estos son los cuadernillos que tú puedes adquirir, ¿ok? La otra modalidad de que adquieras el material de mis clases, todo esto, es que te vayas a mi página de Facebook, Easy English TV. En mi página de Facebook le tienes que dar clic al botón suscribirse. Este de acá es el botón suscribirse, ¿ok? ¿Yes? Cuando le das clic al botón suscribirse, listo. Entras a mi grupo privado llamado Suscriptores VIP de Easy English TV. Ok. And then we're going to also accept Patreon. También puedes hacerlo a través de mi página de Patreon que está allí. www.patreon.com/EasyEnglishTV. Easy English TV Shop. Ok, ahí está. Y también otra modalidad, si eres de Perú, a través de Yape. Y si eres de otro país, a través de PayPal. A través de PayPal. ¿Ok, chicos? Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden seguirme a través de YouTube,
Facebook, Instagram y TikTok, en todas las redes sociales con el mismo usuario, arroba EasyEnglishTV. Nos vemos en la próxima clase. Thanks for watching and I'll see you next class.